por defender a su madre. Un adolescente de 18 años apuñaló a su padrastro cuando este entró violentamente a su casa e intentó atacar a su madre. El joven está detenido hace un mes. El conmovedor testimonio de la mamá. Encontraron sangre en la mochila de Lola. Los peritos intentan establecer si corresponden a la adolescente argentina o a otra persona. Van a cotejar la muestra con todas las personas investigadas hasta ahora en la causa. Una familia se fue de vacaciones a Pinamar y la robaron dos veces en 16 días. Primero los desvalijaron cuando estaban en la playa y los llevaron hasta el auto. Después se llevaron un cuatriciclo. No se detiene el accionar de trapitos y cuidacoches en Mar del Plata. Automovilistas denuncian que son intimados a pagarles si no quieren que sus vehículos terminen dañados. Un hombre murió luego de un choque múltiple a la altura de Martínez. Intervinieron cuatro vehículos, uno de ellos se incendió y el conductor falleció. Hubo varias horas de demora y kilómetros de cola.